Entonces, bueno, gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk. Sí, me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video. Y pues nada, aquí les traigo un nuevo easter egg. ¿Ya vieron ese avión que va ahí? ¿Ya viste ese avión? ¿Dónde va tu tía el pelón? ¡Comiendo chicharrón! ¡Ah! Ay, perdónenme, soy muy estúpido, pero pues, ay, chistes de la infancia. Y bueno, vamos a hacer como que cierro los ojos. Obviamente ustedes no están viendo que voy a cerrar los ojos. Imaginen que estoy cerrando los ojos, pero no los estoy cerrando. O sea, nada más le estoy diciendo al mame para, pues, en lo que se me ocurre que poner. No voy a poner asesino a... Porque, ajá. Oh, asesino. Me acuerdo que asesinaron a Michael Jackson, pobrecito. Que gritaba acá todo kawaii. Likes extraños a Michael Jackson. Yo no terminé de pagar su disco en Electra y que se muere, ¿no? Órale, mira, tengo packs. Dejen su guard, dejen su like y les paso el pack terminando el video. Si no dejan su like y su guard, pues no les paso pack. Puro ese peso, filia y la cosa esa. Es que véanlo, otra vez me estaban preguntando de que, ay, ¿de qué secta eres? Y no, muchachos, no, yo no necesito estar en una secta para decir babosadas. Las tonterías salen solamente. No es como de que, ay, me voy a meter a esta secta y ya voy a empezar a decir tonterías. De repente te metes y te haces estúpido. Bueno, muchas personas sí, ¿no? Pero pues no es mi caso. Oh, mira, ahí va. Ese tipo dice que es pro. O sea, no sé si es pro, pero ese trasero con ese. Me quitó mi cosa de última tecnología, mi camuflaje de última tecnología. Ustedes no sabrán, pero acá en México tenemos como que super tecnología. O sea, eso de que Peña Nieto roba y que no sé qué, que estamos del carajo. No es cierto, porque, o sea, hay gente que inclusive tenemos el privilegio de nacer con tecnología Spartan. Ya saben, el camuflaje. Por eso soy virgen, ¿no? Porque pues tengo el camuflaje, pero pues nada más sirve con las elfas. Miren acá, vamos a matar a este compa. Perfecto. Perfecta, como a mí. Ay, Dios mío. Ay, okay, Jesucristo, se escapó. Ese tipo se acaba de robar algo. Yo lo vi. Policía, no me está haciendo caso. Pido policía, me está doliendo el pie. Véanlo bien loco, esa cosa se la robó. Uno sacando su rifle de asalto de Electra. Ahí, ay, de Coppel también. Ahí partiéndose el lomo, pagando 30 pesitos al día de Western Union. Ni crean que me pagaron por eso. Pues no, no me pagaron. mira, me lo robo. Me lo robé como en la electricidad. Espera, ¿qué? Yo no dije eso. Yo no hice eso, te lo juro, por favor. No sabía que tenía 16 años. ¡Ah! Muérete. Ve, se está burlando de mí, de mi precisión y de mi inteligencia de Homo sapiens. Que bueno, no es como que a veces tenga mucha, pero pues se está burlando al fin y al cabo. Y eso no está chido, muchachos. Canto rock and roll. Yo lo quiero. Mira, se está escondiendo. Eso es de gays. Eso es de... Y aparte tenía el arma. Esas armas, todas las armas naranjas son como de menstruación, ¿sabes? Porque, o sea, te destruyen por dentro, por fuera. Ya traigo el rifle este super menstruador del amor. Ay, Dios mío. Uy, muerte. Y no, se agachó. Eso es de maricas. Vente a agachar a mis piernas, culero. Mira, ahí está. Vamos por él. No, compa, no. Usted lo tiene prohibido. Usted no sabe con quién se está metiendo, ¿verdad? Yo soy hijo de un diputado, de un policía y de un senador. ¡Ay! No lo haga, compa. No soy Pokémon, me está lanzando en pura Pokébola. ¿Qué le pasa al marica ese? ¡Ay! No, me pegó su bola azul. Y es que muchas gentes creen que esas granadas son granadas de plasma, pero no, están muy equivocados. Son bolas gamer. O sea, ya ven que todo hoy en día es gamer y todo lo gamer pues prende de colores. Acá bien gamers. Pues esa... Oh, mira, ese tipo trae una pistola gamer porque pues también prende de azulito y todo. Obviamente están más caras, ¿no? Pero pues es gamer. Si tú quieres ser un gamer, tienes que tener bolas gamer. En ambos sentidos. Virginidad gamer y todo. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Marica! ¡Marica! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every... O sea, ganamos y yo no hice nada. Qué asco, ma. Muérete, pendejo. Ay, nos odia a todos. Al carajo todos. Me caen mal. Miren, soy todo un pro. Ahora 3. ¿Por qué estoy hablando como provinciano? Papi rico, ¿por qué no me cargas, papi rico? ¿Qué te pasa? Es que por eso no me carga. No soy tan rico como él. Entonces, pues, me discrimina por no ser tan rico, mamá. ¿Por qué no me hiciste de chantilly? Hace demasiado calor aquí en mi cuarto. ¿Alguien que me sople la pocha tan siquiera?
Oye, ahorita que vi eso ahí grandote, me acabo de acordar de que Mia Khalifa se retira. Se nos van dos pares de ángeles. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? O sea, la morra ni siquiera ha de saber cuántos suicidios va a provocar. Pues, ¿qué le pasa? ¿Cómo que nos quite ese par de magumbos y así? Que nomás como que así, porque pues le pareció ahí correcto. Y es que el fin del mundo se acerca. O sea, Dios mío, Luna Bella se vuelve cristiana y Mia Khalifa se retira. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, muchachos? ¿Que a John Cena ya no le fascina? ¡Órale, mueras! Ese es mío. ¿Qué le pasa, papi rico? Todavía de que no me ayuda, me quiere ahí matar. ¡Eh! Se estaba escuchando papi rico. El papi rico es mío. Esa ricura es mía. Vean, o sea, a esto le llamo la descripción gráfica de cuando comes chile y tienes diarrea. Así, así, o sea, idéntico. Igual así, ríos de lava sin caer. ¡Qué asco! Un unicornio! Usted va a ir a pintar paredes de arcoíris y no sé qué. ¿Cómo se llama la tipo unicornio esta? Se llama Miranda. ¡Ahí va Miranda Ibáñez! ¡No, Miranda Ibáñez! ¡Ponte a hacer videos y tal! ¡No lo haga, no me mate! Me voy a desuscribir de tu canal. Esto ya es la guerra de Miranda Ibáñez. Me acaba de declarar la guerra. Yo no estoy diciendo nada, Pedrito. Ese ingenuo, ¿qué cree? No me mates, soy youtuber. ¡Ay, qué te pases! ¡Soy youtuber! Me tienes que respetar porque ¿cómo se atreve ese basura? Te vas a ver, nada más deja que me pase de aquí del ano, escupe fuego. Y vas a ver, Dios mío. A ver, vamos a. ¡Mira! ¡Uy, no trae ese mal! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal! Miranda Ibáñez, esto es la guerra, Miranda Ibáñez. Esto es la guerra, o sea, no más porque el Pony Kiryu que no sé qué, no, ¿eh? A mí no me vas a venir a decir, ay, es que el Pony Kiryu, ay, es que me pinto el cabello de colores, ay, es que orino sobre mi cabello y ya queda así teñido. No, a mí me respetas. Mi pueblo y con mi gente se me respeta. Ay, no. Velo. Ahí está, muerto. Tómonos de aquí porque si no nos van a manchar de esta cosa y pues dicen que es radioactiva y que quema. Ay, que quema tus ilusiones. Como ella te quemó el corazón. Maldita Juliana, ¿por qué no me quieres? Ya te quiero, güey. No, ya. Estoy pensando muy seriamente en tirarme al vicio o en tirarme aquí al agujero de la perdición. Por no decir vagina de coronario. Mira. ¿Qué? ¿Hay descuentos en Suburbia? ¡Espérense! ¿Qué le pasa? Está viendo que hay descuentos aquí en Suburbia y usted no me deja comprar. ¿Qué le sucede, maldito? ¿Cuánta? ¡Déjenme comprar a gusto, carajo! Vean, ya vienen todos aquí. Ahí viene Miranda Ibáñez. ¡Por Dios, no! Pues, ¡imposible! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Papi rico, por favor, haz algo, carajo! ¡Ey, vean otra vez el papu! ¡Es Miranda Ibáñez otra vez! ¿Qué te pasa, Miranda Ibáñez? ¡Oh, vi! Te voy a cochar. Ándale. Saca cosa de colores por donde quieras. Ándale, órale. Ese cuernito iba a ser mío tarde o temprano. ¡Ay, mira quién me encontré! A su mayata. ¡Ay, no te caigas! Véanlo, pero yo lo maté. Es que mira, esa falda está divina. Y está en rebaja y su. Mira, ahí dice. Rebaja en toda la línea blanca y ropa marcada con etiqueta amarilla. Es que mira esa falda de Lolan, mira nomás el vuelo, qué bonito. Dámela, yo quiero esta. Esos guantes de última generación. Ay, también ay, ¿por qué me matan? Ay, yo nada más quiero comprarles y me matan. Como si me lo fuera a robar. Es que otra vez, ahí está el Pony Kiryu. ¿Por qué yo no tengo un Kiryu? Yo les voy a poner la. ¿Cómo se llama? Tlacuache Kiryu. ¡Ahí va, tlacuachazo! Tlacuachazo gamer. Ay, Dios mío. Voy a lanzar tlacuache. Yo nomás le digo que está en Oaxaca. Pues tienen la fea costumbre de aventar tlacuache. No hay que granada. Otra vez la del. ¡Qué crucifijo en el suelo! Salí por ahí. Ahí está. Ahí está, te vas a morir porque yo soy bien pro. Vale, cállate, papu, cállate. ¡Ya, muéranse! ¡Que son inmortales! ¿Qué les dan de comer en provincia? Lo puedo privar con el gorgojo, ese es el secreto. ¡Órale, papu! ¡Asesinato en el G-Pro 90! ¡Órale! ¡Te voy a rapear! ¡Oh, no! ¿Quién fue? Pero mira, estoy guapo y todo, hasta guapo me veo muerto. Digo, hasta muerto me veo guapo, ¿qué pasa? Este no es nada para mí. Yo me he enfrentado a usted con un con... Ese tipo no es nada para mí. Yo me he enfrentado como a 10 de ellos que con un corta uñas y con un buey cargando en la espalda. El pipila no es nada comparado conmigo. Ay, mamá. Mamá, me están matando. Ya no quiero jugar. Mejor no voy a cuidar vacas al rancho de mi tío. I believe I can fly. I believe I can touch the sky.
Y bueno, ya, hasta aquí voy a dejar el video de hoy porque ya se fue la luz y pues ya, no puedo jugar, no puedo jugar sin luz porque pues, ni modo que lo conecte una vela, ¿verdad? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no apagaste la luz, mamá? No me hubieras dado de comer, pero paga la luz. Y pues nada, espero les haya gustado este video. Si fue así, no te olvides de dejar tu like y tu comentario para ver si les gusta, pues sigo haciendo de este tipo de videos. Tampoco te olvides de suscribirte para salvar una cabrita kawaii, que eso es muy, muy, muy importante. Papush de papush, eso es muy importante. Y pues ya nada, espero les haya gustado este video. Y si fue así, no te olvides de ver, ya lo dije, Dios mío, ya se me está pegando lo provinciano. Pues nada, ya lo saben, yo soy Mosk, y aquí me despido. Ya, bye, chao. Amigo, te mamaste, güey, pinche video bien verga, güey. No, mames, pinche, ahorita te sigo en el Facebook, güey, el Twitter, güey, te mamaste, güey. Julián, este güey se mamó, güey. Pinche suscribir, güey, la verga. Fierro, perro.